La alpargata, antecesora de todo calzado, es realizada con el cáñamo como materia prima. Esta planta de más de 2 metros ha de ser macerada, cocida, seca y tras ello golpeada con una agramadera. Posteriormente, con la espadilla, se eliminarán las fibras sueltas y otras impurezas. El rastrillado consiste en pasar varias veces la fibra entre las púas de acero, quedando separada la de mejor calidad de las otras llamadas clarillo o estopa, y que se usarán para realizar la trenza, mientras que el mejor pelo del cáñamo servirá como hilos, cordeles, cosederas, cintillas, etc. El urdidor dará forma y tamaño a la suela y el alpargatero la coserá con hilo de cáñamo, formándola con maña hasta darle la consistencia deseada. Finalmente, la alpargatera cortará tomos y talones que remontará o capellará a la suela, dando la conocida apariencia final a este ancestral, útil y bello objeto. Me llamo Felisa Domínguez de Blas. Soy urdidora. He estado trabajando hasta los 52 años. Yo en aquellos tiempos me ganaba mis 1000 pesetas y era la mujer más feliz del mundo. Soy de Arnedo. Soy de la familia de los Trancas. Toda mi familia han sido alpargateros, desde mis abuelos. Esto es una trenza de 3 milímetros de ancha que se solía hacer de esparto, yute y cáñamo. Y entonces había una señora que se dedicaba exclusivamente a urdir, porque esto es el banco de urdir. Esta es la numeración, que suele ser 27, 28, 29 y 30 son para personas mayores, y 23, 24, 25 y 26 para señora. Aquí hay unos clavos que cuando se ponen rectos son la numeración completa, por ejemplo, 27, 28 o 29. Y cuando quiere ser del 26 y medio, o 27 y medio, o 25 y medio, se baja un clavo de estos. Soy Ángel Martínez Losa. Nací en Arnedo hace 70 años. Soy nieto de alpargatero, hijo y sobrino. Pues mi familia, todos fueron alpargateros. Solo que al terminar la guerra, en los años 40, a mitad, ya fue fallando la alpargata. Y mi padre me mandó a la fábrica. Yo siempre he estado en la fábrica. Estuve 44 años en una fábrica de zapatillas, en Sevilla. Yo recuerdo de chaval que las calles de Arnedo estaban plagadas de alpargateros, estaban llenas. Por ejemplo, aquí donde estamos, el Patio de los Curas, que se llama, había bastantes alpargateros. Había en La Carrera, había en por Las Cruces, había en Valgarza, o sea que todo el pueblo. Aquí en Arnedo, pues en aquellos tiempos habría, pues, igual, más de 100 alpargateros, o cientos de alpargateros, no sé, seguro. Eso es lo que había en el alpargata. Hasta que al terminar la guerra, pues se murió la fábrica. Hombre, los corrillos, hay quien trabajaban, hay entre los corrillos. Mi padre, por ejemplo, en Lugar Nuevo, trabajaba en el mejor 8 o 10. Luego en La Carrera trabajamos 6 o 7. Aquí he visto trabajar al mejor 20 o 30, eso según calles. En el Patio de San Cosme también he visto trabajar, en el Patio de San Cosme. También se trabajaba la alpargata. Eran corrillos de hombres y también las mujeres, porque hacían el remontado, que se llamaba. Vestir las alpargatas, que se llama remontado. El vestir las alpargatas con tela. Pues las mujeres, claro, pues las mujeres hacían esa labor con unos banquetes y también acudían a los corrillos. Mi padre, por ejemplo, que era muy alegre, estaba siempre trabajando y cantando, el otro hacía esas cosas. Llegaba, por ejemplo, el día de Santa Lucía, se juntaban todos los alpargateros, hacían una... Por ejemplo, mi padre nunca fue hermano, pero siempre, nunca trabajó en Santa Lucía, porque era de las agujas, ¿no? Y es lo que tiene. Y se hacían corrillos por grandes, corrillos muy grandes de alpargateros. Hay quien trabajaba solo con los hijos, hay quien no, pero cuando se podía, se juntaban a trabajarlo varios. Al terminar la guerra, lo más que se ganaba era la docena, pues 4 pesetas. Hacía para 2 docenas, ya
Un poquito más adelante, mi padre grababa dos docenas, 12 pesetas, pero ya fue ya casi en los años 50, cuando ya no trabajaba. Ya... Los bancos normalmente, porque se cosían las alpargatas en familias, normalmente eran familias. Entonces los bancos solían pasar de los padres a hijos o de los abuelos a los hijos o a los nietos. El banco es un banco que normalmente suele ser de roble. La lezna es de aguja con un agujero para pasar el cabo y ahí tiene para irmar la alpargata a la hora de pasar y eso es un depósito para el aceite para clavar la lezna y que la lezna pase mejor en la suela. Esto es un banquete para utilizar para coser la alpargata. Hay tres tablas, una para poner los pies y otra para sujetar la alpargata y hay una cuña que se saca, se mete y se aprieta para que no salga la zapatilla. Machaco. Sí. También rayo. ¿Qué pasa? ¿Se hace rayo todo? Que estáis hablando mucho, ¿eh? Estáis hablando, claro. Ahora vamos a empezar a hacer el morro y se hinca así la aguja. Se van haciendo los pliegues, se pasa, ahora se abre la cuña y se mete en el banquete para hacer el morro. Se aprieta y ahora se hace el morro. Para ganar 5 duros. Fíjate tú. Pues hay que ganar. Para darle de comer a los hijos. Oye, una parrilla ganada. Una parrilla, pues no, 5 duros.